¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar estas ternuritas que te robarán el corazón. Mi nombre es Genaro Hernández y te invito a suscribirte al canal para ver estas increíbles figuras de las tortugas ninja. Comencemos. Vamos a iniciar con esta increíble figurita que es la de Donatello. La figurita es de goma, es para que la pongas en tu colección. O si no la quieres poner en tu colección, la puedes este, prestar para los chiquillos para que la puedan jugar. Es de la línea de Caos Mutante. Aquí tiene el dibujito y hace este pequeño sonido. Y es para chicos y grandes si la quieres dejar que jueguen los niños o ponerla en tu colección para las dos formas sirve y está increíble esta figurita de Donatello seguimos con la figura de Mike y así viene esta increíble figura también viene con este sonido también es como de goma así así tiene este estilo ni una de las figuras trae como una arma o algo para que no se lastimen los niños y puedan jugar bien o si no quieres que jueguen pues la puedes guardar en la colección es una sexta increíble también. Este no habían sacado anteriormente de este tipo, me parece, o no había yo visto. Es la primera vez que salen de estas figuritas que hacen este sonido. Y ahí está, se suma un poco su cara, pero ahí está, así viene. Solamente esta tortuguita. Así viene por atrás. Y esta es la figura de Mike. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? La siguiente figura es la de Leonardo. Así viene la de Leonardo. Como medio dudoso. Y también trae el sonidito que traen las cuatro figuras, así también se sube un poquito, es de gomas, muy sensible para que puedan jugar los niños, nada más que no la muerdan y todo está bien, es de la serie de cada mutante, así viene con este estilo, está increíble, las tres están muy bien, me parece que están bien hechas, es un estilo diferente que están haciendo esta vez con estas tortugas ninja que vienen las cuatro, es la serie de cuatro. Y ahí está la de Leonardo. Vamos con la número 4 de estas figuritas. Y esta es la de Rafael. Así viene con este estilo. Con esta sonrisa. Y listo para golpear a los enemigos. Y así viene por atrás. Es de color rojo la bandita. Y también tiene el sonido de las cuatro. Ahí está. Más o menos. Este es Rafael. Esta figurita está increíble. Tiene una. Este, un estilito más llenito de las otras tres. Esta viene un poquito más como llenita. Y se ve la diferencia de las tres que están atrás. Con esta un poquito más diferente. Pero está increíble. Esta fue la que me gustó un poquito más. Como que tuvo un mejor diseño. Mejor posición para pelear. Pero bueno, es para niños chiquitos. Que se pongan a jugar los niños. Y pues si no. Guárdala en tu colección. Porque también se ve increíble en la vitrina. Y bueno, eso es todo. Esos son las cuatro figuritas que te muestro el día de hoy. Ponme en los comentarios si te gustaron o no te gustaron, si se van a la colección o no se van o si se van a quedar en la tienda porque no se van a vender mucho. Ponme en los comentarios y dime si te gustaron o no te gustaron esta línea de tortugas ninja de caos mutante. Y bueno, espero este le des like al video, lo compartas y activa la campanita para más avisos como estos. Y mi nombre es Genaro Hernández. Te invito a que te des una vuelta al canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.